Para este disfraz necesitamos una camiseta, que en mi caso va a ser blanca, y muchos pompones de color. Yo en mi caso he querido hacer también una diadema de pompón y los pegaré al igual que en la camiseta con silicona. Para la falda he escogido una de color rojo. Con cinta de carrocero vamos a hacer más o menos un rectángulo. Una vez que ya tengamos el rectángulo, vamos a pegar la falda y vamos a decorarlo como más nos guste. Podéis mirar fotos en internet de cómo son las máquinas de caramelos o podéis inventároslo. Para repasar el dibujo os aconsejo un rotulador permanente, ya que os va a durar más. Y este es el resultado. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros a mi canal. Gracias.